tornem ja després d'esta pausa publicitària amb el debat amb els nostres companys que ens acompanyen esta nit. Primer de tot saludem a Joan Ribó, Compromís, molt bona nit. Què tal, bona nit. Vale, moltes gràcies. Rafa Rubio, benvingut. Bona noche. Raonem, moltes gràcies. Muchas gracias. Rafa Pérez, benvingut, què tal? Buenas noches, aquí bona estamos. Nit. Gràcies. Esther López. Bona nit. Bona nit, tot això ja se coneixeu, ja sou gent coneguda del Raonem. Esta setmana havíem decidit dedicar este Raonem una mica, bàsicament centrat a tots aquests incidents que han estat protagonitzant-se en la ciutat de València. Primer de tot, m'agradaria fer una pregunta molt senzilla, que contestareu més o menys cadascú el que pensa. Què ha passat? O sigui, què ha passat per a que estiguem ocupant portades internacionals i s'ha produït un problema, no?, d'aquesta magnitud. Rafa. Pues yo creo que, como todo en esta vida, primero había que preguntarse por qué se hacen estas manifestaciones cuando realmente son manifestaciones que en su momento no están ni puestas en conocimiento de quién es competencia. Se desarrollan libremente, sin atender a más reunión que la de la propia concentración y la propia ocupación de la calle pública, que es de todos. A partir de ahí sí que es cierto que se genera una situación que no es buena para nadie y que realmente, pues como se ha podido ver, es posible que después, cuando realmente se investigue y se vean los hechos, quien tenga que dilucidar si ha habido excesos, pues que sencillamente que rinda cuentas. Rafa Rubio, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué se ha arribado a esta situación? Yo creo, vamos a ver, que lo que ha pasado, y estamos viendo las imágenes, son hechos, desde mi punto de vista, muy lamentables. Yo creo que en cualquier tipo de medidas de represión tiene que haber una proporcionalidad entre el hecho que se está produciendo y las medidas que se toman. Uh-huh. Y yo creo que lo de ayer fue una desproporcionalidad por parte de la actuación de las fuerzas policiales. Ese es mi punto de vista. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, y con esto también quiero dejar claro, que cuando hay una situación de este estilo, pues a veces también se pierden los nervios por ambas partes. Pero yo creo que la policía tiene una profesionalidad que es indudable, que están preparados para eso y que deben de saber en todo momento cómo responder a estas situaciones. Hoy mismo en Valencia ha habido mucha más gente que la que hubo ayer. Ha habido muchos más cortes de tráfico de los que hubo ayer. Y no ha pasado absolutamente nada. Desde las 3 de la tarde, por lo menos hasta las 9 y media de la noche, que yo sepa, no ha habido absolutamente ningún incidente. Como ayer, en mucho menos tiempo, hubo incidentes. Yo creo que respondió a una medida que alguien tendrá que asumir la responsabilidad, que es la instrucción clara que le dio la delegación de gobierno al jefe superior de la policía, que luego hablaremos de él. Uh-huh. Y que es evidente que lo que ha hecho hoy el ministro, eludiendo responsabilidades, diciendo que ha habido un exceso de actuación por parte de la fuerza policial, que ha sido contestado por el propio sindicato unificado de la policía, demuestra con claridad que la policía cumple órdenes del poder legítimo, en este caso de la delegación de gobierno, y que las órdenes de la delegación de gobierno de ayer fueron absolutamente desproporcionadas y que ha llevado a esta situación de 20 chavales detenidos, de heridos y de gente que ha habido que atender. Uh-huh. Joan Ribó. Yo voy a decir, Clark, el que ha pasado es que quien ha donado las órdenes de que es van donar a la policía es una persona absolutamente inútil para dirigir la seguridad en este país. Jo crec que s'ha de dir en claretat. Quan una persona té tots els mitjans i els utilitza d'una forma desproporcionada, és com un conductor que té un camió i es dedica a aixafar els cotxes que va per ahir, utilitzant la força, tot el poder que té, d'una manera absolutament descontrolada. Efectivament, avui sembla que no ha passat res significatiu. En definitiva, lo que ha fet aquesta persona és el que deien este matí alguns tuits. La senyora delegada del govern ha convocat aquestes manifestacions. I s'ha de dir amb absoluta claretat. I si darrere hi ha algú que tècnicament els ha convocat també, d'alguna manera, són els responsables. És d'una absoluta inutilitat. I aquesta persona, per dignitat, el que hauria de fer és dimitir, perquè és incapaç de dirigir la seguretat en este país. Uh-huh. Esther López. Bueno, pues lo que hemos vivido estos días y que sin embargo no estamos viviendo hoy, tal como ha dicho Joan Ribó, es bastante clarificador de quién ha sido el que ha provocado. Porque hoy yo he estado en las manifestaciones tal y como estuve en las primeras y puedo decir que ha habido
muchísima más gente de la que nos encontrábamos cercados el primer día delante de la estación del norte, y sin embargo había un cordón policial impresionante y desproporcionado el primer día, y sin embargo hoy ha transcurrido todo con normalidad, no ha ocurrido ningún incidente y sin embargo había muchísima más gente. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que hemos vivido prácticamente en un estado policial durante 3 días, y eso se ha visto claramente cuando Paula Sánchez de León no ha atendido a los medios, sino que ha sido el jefe de la policía. Eso solo se ve cuando estamos en estado de excepción, y es lo que ha ocurrido durante estos días. Y lo que ha ocurrido durante estos días es que, tal y como decía el participante del Partido Popular, perdón, que ahora mismo... Sí. Rafael Pérez, Ha comentado antes que, bueno, lo que estábamos viendo eran unas manifestaciones que no se habían informado, con lo cual lo que se está justificando es la brutalidad policial ante un delito administrativo, lo cual no está justificado ni legalmente, ni se basa en ley, ni nada de nada, sino que se basa en una hoja de ruta muy clara, que yo creo que es la que se esconde detrás de estas actuaciones, que yo no creo que hayan sido inconscientes por parte de la delegada del gobierno, sino que creo que lo que hay aquí es tapar unas manifestaciones por los recortes y por unas cuestiones muy concretas que están afectando a los ciudadanos y ciudadanas, a los alumnos y alumnas de los institutos, y que sin embargo lo que han hecho ha sido querer convertirlo en un problema de orden público para a lo mejor empezar a revisar no solo el derecho a huelga, como ha dicho el PP, sino a lo mejor también el derecho a manifestar. Yo creo que por alusiones, yo creo que no, que nada de que, bueno, primero de que de mis palabras no salga el que yo evidentemente pueda entender que la carga que se ha hecho más allá, que creo que están, las imágenes están ahí, se pasan. Pero sí que es cierto que se ocupa la vía pública, que la vía pública es de todos, que no todo el mundo puede montarse una paraeta en un momento dado con un pretexto, el que sea el más digno, y cautivar o sencillamente cercenar el que los demás ciudadanos de esta comunidad y de esta provincia o de esta capital se sientan sencillamente atacados, porque no pueden circular libremente, porque se sienten con la misma idea presionados y con las mismas, pues bueno, todo el mundo tiene derecho, y todo el mundo tiene derecho a que en la calle hayan las mayores libertades y las mayores protecciones. Y si no es así, evidentemente, quien ha cometido un desorden, quien ha ocupado una vía pública y quien ha hecho muchas más cosas, y con eso no voy a justificar en ningún momento la carga policial, en ningún momento. Lo que sí que es cierto, que las reglas del juego son para todos. Y si incluyes el que realmente, conforme has dicho, que se están recortando el tema en los colegios, yo quisiera que se le preguntaran a cualquier chaval de los que se ha manifestado el por qué se ha manifestado, qué derechos o qué se ha recortado en los colegios que afecte directamente a la enseñanza, qué realmente ha afectado directamente a la calefacción. La calefacción no afecta a la enseñanza. La calefacción. Hombre, es que no se puede estudiar haciendo frío, perdóname, que yo he sido profesor 30 años, ¿eh? No me digas. Es que si hace frío no puedes trabajar. El que puntualmente haya habido una situación que se ha resuelto y a fecha de hoy se ha resuelto, vamos, es una cosa muy puntual. A lo mejor es que realmente, que yo también podría participar de defender los derechos de los profesores en una medida que se le ha restado parte de sus ingresos, se están utilizando otras vías para que esos derechos de estos profesores se utilice mediación de los niños. El claustro de profesores ha amparado a los estudiantes en las manifestaciones. Cuidado, ¿cómo? Y le voy a explicar, usted será profesor muchos años, pero yo lo he vivido en primera línea. Y en primera línea lo he vivido que, ¿cómo usted entendería, sencillamente, que un profesor se vistiera de negro en una camiseta, con niños de 5 y de 7 años, hiciera un minuto de silencio y entendiera de que, sencillamente, se está muriendo la escuela pública? ¿Usted cree que un niño de 5, de 7 años, o de 8, de 4, puede tener algún entendido en esa actitud? ¿Qué entiende un niño de 5 años cuando apalean a sus compañeros de 15 o 16? ¿Qué piensa un niño de 5 años cuando ve que en la ciudad de Valencia se están utilizando las pelotas de goma, se está utilizando el gas y se está deteniendo a chavales menores? ¿Qué piensa un menor de la democracia? Si no me contestas a la primera, no podemos pasar a la segunda. Lo que estás haciendo es poner a un mismo nivel el que se ocupe la vía pública con la brutalidad policial. Yo he dicho que no. No, has dicho
dicho al principio. Y lo sigo insistiendo que no se puede. Entonces dices que no amparas lo que ha ocurrido entonces. No amparas la delegada del gobierno. Perdona, lo único que se han pasado. Y lo acabo de decir. Por eso, entonces el Partido Popular no ampara lo que, lo que he dicho, y lo he dicho al principio, y vuelvo a repetir, e insisto, que al final habrá que analizar los hechos y que realmente, cuando se vean los hechos, cómo se han acometido, que se busquen las responsabilidades. Pero vamos a ver, yo si me permites... Sí. Y ahora escucharemos las declaraciones, tenemos tiempo para analizar todos los recortes de educación, pero ahora estamos en la cuestión de las cargas policiales. Y aquí hay dos posibilidades. Una, la que ha dicho el ministro Interior, el señor Fernández. La que ha dicho el propio señor Rajoy en Londres. Que es que ha habido un exceso policial, lo ha dicho hoy el ministro. Vale, si ha habido un exceso policial y se van a depurar las responsabilidades, cosa que me parecerá muy bien, habrá que ver quién dio las órdenes en la policía. Si fue el jefe superior de la policía, tarda un minuto ya la señora de Paula Sánchez de León de cesarlo. Y si resulta que el jefe superior de la policía seguía instrucciones de la delegada del gobierno, como es lo que parece ser, tarda ya un minuto en irse la propia delegada del gobierno, porque no caben otras posibilidades, o uno u otro ha asumido. Yo no me creo que el jefe superior de la policía, no me lo acabo de creer, por su cuenta actuase de esa forma, a pesar de las desafortunadas declaraciones de ayer con lo del enemigo. Sí, pero uno de los dos es el que sobra. Lo que no puede ser es que a fecha de hoy aquí no pase nada, aquí nos olvidamos, ni la señora Sánchez de León dimite, ni el señor jefe superior de la policía es cesado. Esa es la cuestión de fondo. Lo que de verdad hay que entrar a discutir sobre los sucesos de ayer. Otra cosa distinta es que hablemos luego de los temas educativos. Pero claro, ayer cuando el jefe superior de la policía comparece en rueda de prensa y dice delante de todos los medios que no voy a desvelar la táctica frente al enemigo, y está al lado la señora Sánchez de León, callada como una muerta, en ese momento tiene que irse al señor León o cesarlo en ese momento, delante de las cámaras. Pero tiene que hacer algo. Y si no puede estamos en mano. Estado de excepción, permitiendo que el jefe de policía diga esto. Yo no exageraría tanto con el estado de excepción. No, no voy a discutir, es riguroso. Eso. Pero yo creo que esas son las cuestiones que primero tenemos que delimitar. Escoltem un momento, si voleu, escoltem. Que les tenim preparades, escoltem les declaracions precisament del cap de la policia, que tenim ahí les declaracions que feia ahir. Les de ahí les polémiques, escoltemles. Comprenderá que no lo voy a decir. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. Alucino, sobre todo, me gustaría el sonido que algún psicólogo los golpes de mà junt amb lo de l'enemic. Son unos comportamientos que prou estranys, en un sistema. Yo creo que este señor de un autoritarismo que a mí me crida la atención. Un jefe de la policía en el 2010. No, mucho antes. Mucho antes. Sí, claro. ¿Y pues, qué? No, pues sencillamente que ¿qué quieres decir con eso? No, lo que quiero decir es lo que estoy diciendo. Si no me dejas terminar, no, no sí, puedo sí, decirlo. Te dejo, Rafael, claro que te dejo. Pero ya, pero es que cada vez que inicio una sencillamente, a lo mejor su partido lo conoce bastante mejor y el señor Rubalcaba lo conoce bastante mejor. Lo que pasa es que nosotros en el Partido Popular, en este caso, con este señor o con otros muchos, primero confiamos en las personas, luego se desarrollan los hechos. Pero luego, Rafael, no queramos mezclar dos cosas. Este señor es un funcionario público, nombrado no por el señor Rubalcaba, te lo voy a decir con anterioridad, por el anterior ministro, al señor Rubalcaba. Y ha cumplido sus funciones perfectamente hasta ahora. Valencia vivió las manifestaciones del 15M y no hubo ningún incidente. Ha sido cambiar la delegada al gobierno, ha sido cambiar el gobierno de España, ha sido gobernar el Partido Popular y la primera medida, represión pura y dura, siendo el mismo funcionario. Si lo era entonces, bueno, era porque seguía entonces unas directrices. Y puede seguir siendo un buen funcionario siguiendo otras directrices. Lo que pasa es que ayer, sin duda alguna, se equivocó radicalmente. Pero entonces una pregunta que ya sé, y que vosotros penseu, porque la sensación que dona es que, según las opiniones, los policías también actúen en función de una ideología. No, en función de las órdenes que reciben. Yo creo que actúen fundamentalmente en función de las órdenes. En cara que hay policías que pueden tener una cierta connotación d'un cert sadisme en la seva manera d'actuar. Jo, d'alguna manera, determinats comportaments que es veuen ahir i que vaig veure directament ahir i abans d'ahir, pues, dius, no és un comportament que et sembli massa raonable. O sigui, jo també crec que aquests comportaments, d'alguna forma, estan, si no manats,
permesos, d'alguna manera. No els vaig veure durant les... I això jo també ho vull reconèixer. Durant les manifestacions del 15M, que també es va tallar els carrers de la ciutat sense avís previ, etcètera, etcètera, també va passar el mateix. Jo no vaig veure aquests comportaments. I crec que s'ha de dir la diferència, perquè em sembla que és important. Una cosa que no és el mateix. Que tenemos que entrar, es que esto no es una causa general contra la policía. Que son funcionarios públicos que tienen un deber fundamental, garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. Esa es la labor de la policía y la cumplen. El problema es de quién da las órdenes a la policía. Y son los mismos policías, los de ahora, que los de hace unos meses. Aparte que puede haber alguna cuestión excepcional que habrá que depurar. Disculpa, pero en todo caso, máximo de sus responsabilidades a la gente que ha pegado a menores sin venir a cuento, a pesar de que una decisión política diga que no hay un límite, sino que podemos ir hasta el fin y más allá, evidentemente. Oye, y por eso nosotros hemos puesto una denuncia a la Fiscalía de Menores. Y la hemos puesto además amparándonos en todas las denuncias de padres, de profesores que han querido denunciar, y por eso lo hemos ampliado las causas concretas. Ya han habido casos que es que hay que saberlos, ¿eh? Y hay que conocerlos. Han habido casos aquí en que incluso se ha detenido a personas que han ido a zapadores para preguntar por sus familiares. Aquí se ha detenido a chavales simplemente por estar donde no tenían que estar en ese momento, según la policía. A una chiquilla que era una menor y que estaba con sus dos abuelas esperando en la parada del autobús. Hemos tenido situaciones tan rocambolescas y dramáticas como estas en Valencia. Y por eso hemos sido portada de New York Times y de todos los periódicos internacionales, por algo. No ha sido por una causa que, bueno, ya veremos después de 3 días de salvajismo aquí vivido en Valencia, ya veremos. Ahora luego habrá que hacer habrá que ver en unos expedientes, pues si se depuran responsabilidades a algunos policías o no. No, no, no. Esto se tenía que ver inmediatamente. Sí, voleu, escoltem les declaracions, perquè justament tenim les declaracions de la delegada del govern el dia abans, el dia que va compareixer amb el cap de la policia, i després també les de avui. Les escoltem les dos. Para que evitar que se tengan que volver a repetir estas situaciones. Ese es mi deseo, en eso voy a poner todo mi esfuerzo y todo mi empeño e intentar que lo de hoy se haya quedado en una anécdota, que no se vuelva a repetir. Voy a hacer todo lo posible y dar todas las instrucciones necesarias para que esto no vuelva a producirse. Como superior, lo que digo es que voy a abrir una investigación para ver si ha habido extralimitación en esas decisiones. Si la ha habido, se depurarán responsabilidades. Pero yo, vamos a ver. Pero la suya no se depura. Que se autodepure en primer lugar. Pero si me permites, el segundo corte es que a confesión de parte ya no hay nada que decir. Sí. Voy a dar las órdenes oportunas para que esto no se vuelva a repetir. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que no lo hizo por omisión el primer día? ¿O lo hizo por acción? Con lo cual, a confesión de parte... Vamos a empezar, porque es que al final yo estoy contigo en que la policía, que sabe muy bien su trabajo, que para mí tiene todo el respeto del mundo, y lo has dicho, está para garantizar el respeto de todos, que es como yo he introducido y he empezado yo a hablar, el respeto de todos. Lo que pasa que cuando evidentemente hay una concentración que es totalmente ilegal y se aconseja a la gente, y no voy a amparar la brutalidad, no la voy a amparar en ningún momento, pero que es evidente que la ocupación de una vía pública, sencillamente por el ánimo de concentrarse y cortar la vía pública, tiene nombres y apellidos. Y la policía tiene que recomendarle a esta gente que abandone. La policía lo hace porque recibe órdenes. La policía no va a ningún sitio a decir que lo recomienden si no recibe una orden. Pero lo que al final, lo que sí se tiene que hacer es que, evidentemente, si se está en una situación que no es normal, porque se está ocupando una vía pública, es que se desaloje. Otra cosa es que cuando se llega a desalojar, los incidentes se vayan. Lo que se tiene que hacer es mediar. Claro. Lo que se tiene que hacer es mediar y entonces ver por qué se ha realizado esa concentración, como nos ocurrió en Alicante ayer, cuando nos concentramos sin haberlo comunicado a su delegación de gobierno en Alicante, en solidaridad por el Instituto Lluís Vives y por estas manifestaciones. Y lo hicimos en Alicante. No, pero digo que en Alicante ayer no estaba comunicada. La de hoy seguramente sí que ha estado ya porque hubo más tiempo. Y sin embargo, el Policía Nacional ayer nos dijo, bueno, vamos a hablar, os vais a quedar aquí, ¿hasta qué hora? Perfecto. Y eso fue una concentración ilícita, como tú has dicho, aunque tú has dicho ilegal, pero tendríamos que estar muy seguros de si estamos hablando correctamente. Y no ocurrió eso. Lo que ocurrió fue que se medió y que se intentó que se pudiera realizar ese acto lícito si hubiera tenido la normativa burocrática realizada correctamente. Pero ahí hi ha una cosa que jo crec que sí que és important que hem de veure. O sigui, la inutilitat. Quan jo he començat parlant d'inutilitat, és que si s'haguera actuat
de una manera raonable en aquestes concentracions, el primer dia no s'haguera anat a la brutalitat, no s'haguera... O sigui, era terriblement més eficaç per respectar tot això que tu dius, que jo ho puc entendre, que la gent puga passar, etc etc. Pues escolta, fa dies que es concentren en este institut, i en l'institut de Rascanya, i en l'institut on estava jo, en tots els instituts, i se'n van 10 minuts, tornen a classe i s'acaba la pel·lícula. Si no hagueren fet el burro la policia per ordres de qui siga, que jo no ho sé, però m'ho imagino, pues hagueren aconseguit pues que no haguera passat res. A Xina han estat tan inútils que han aconseguit ficar a València capital de la violència policial en tot el però món. Sí, en això s'ha de felicitar a la senyora delegada, eh? Ha aconseguit el que diu sempre la senyora Barberà. Hemos de col·locar a València en el mapa. En el mapa. De la burrada pero vamos a ver, policial. Yo quiero matizar también algunas cuestiones por lo que dices, Rafael. Aquí se han estado concentrando médicos, enfermeros, celadores de hospitales y han cortado las calles. Y no ha pasado nada. Escucha un momento, déjame acabar. No ha habido intervención policial. Han sido chavales de instituto, de bachiller o de secundaria, y se monta la de Dios, si me permites la expresión. Y se monta la de Dios por la actuación de la delegada. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? La actuación y las órdenes que se reciben. Ni más ni menos. La señora delegada, yo no sé si estuvo, creo que sí. Igual me equivoco, pero creo que no me equivoco. El sábado estaba en Sevilla en el Congreso del PP. Aquí había lío, pero ya estaba en Sevilla a ver ahí si pasaba algo. ¿Qué pasa? Tuvo que volver a Valencia. Porque era muy fuerte estar allí y que aquí en Valencia ya el sábado hubo algún tipo de incidente. Y el domingo estaba la manifestación sindical que transcurrió sin ningún problema, con muchísima gente, menos el policía que los cuenta, que cuenta siempre de menos. Pero la cuestión de fondo es que si ha habido actuaciones ha sido por indicación directa de la delegada al gobierno. Insisto, son muchos hospitales los que se cortan la calle y no ha pasado Rafa, nada. Yo creo que lo estás explicando perfectamente. Es decir, si en los hospitales ha habido concentraciones, en otros sitios ha habido concentraciones, ¿vosotros no creéis que la provocación no existe? ¿Pero qué provocación? ¿De unos señores que salgan a manifestar? Tú lo has dicho. Si es que No, señores. La clave, ¿no? La demagogia siempre está. Son personas. Pero bueno, igualdad, que sean la defensa de las libertades. Eso se nos llena de la boca, pero al final lo que sí que damos es pábulo para que haya más. Es decir, si creemos que con estar aquí dándole más aspavientos al tema vamos a intentar solventar el problema, que es a lo que creo que los políticos tenemos que ir, solventar los problemas, ayudar a nuestros ciudadanos. Sí, por eso hemos puesto la denuncia a la fiscalía, porque hemos ayudado a los ciudadanos. Pues puedes poner lo que yo te diría. ¿Habría que ponerla? Pues vamos a verla. Vamos a ver qué es lo que saca. Claro, si es que evidentemente eso es lo que hemos hecho. Pero si podemos estar todos de acuerdo. Pero se pueden hacer las cosas y dejar los medios, que trabaje la justicia. Sí, pero si necesitamos medios para pavonearnos, pues podemos pavonearnos. Si es lo único que... Eso sí que lo sabéis perfectamente. Es decir, sabéis mucho en los medios... Yo no te estoy faltando al respeto. Pavonear es una falta de respeto. No sé por qué estás diciendo ahora. Es que cada vez que estoy hablando, pones una pullita. Tú hablas, yo estoy hablando con Rafa y yo no tengo ningún problema. Ah, pero estamos en un debate, no estás hablando solo con Rafa. No, estaba hablando con Rafa. Si tú quieres hablar solo con Rafa... Hablar los tres y yo cuando termine hablo yo. Ahora van a hablar todos los que han hablado este matí, los líderes políticos de todas las formaciones. Así nos sentimos y continuaremos hablando sobre lo que han dicho. Si ha habido excesos, que parece ser que los ha habido, pues se evitarán responsabilidades, pero eso le contestará la delegada del gobierno. En las imágenes que he visto hoy en la prensa, posiblemente sí. La verdad es que no me gusta en absoluto que se ejerza violencia en ningún sentido. Esa es mi opinión. No me gusta, pero ni en personas jóvenes ni en personas mayores. El trasfondo ideológico en lo que está pasando es que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana quiere amedrentar a los ciudadanos que quieren salir a la calle para decir no a sus políticas. Jo crec que el president Fabra el que hauria de fer és alçar la veu i demanar, junt al poble valencià, la destitució de la delegada del govern perquè s'ha demostrat que és una absoluta incompetent. Exigimos la dimisión inmediata del jefe superior de policía por la actuación brutal que tuvo la policía en el día de ayer y la ha tenido en los días anteriores, sembrando el caos, la confusión y la inseguridad en el centro de la ciudad. Estem sentint algunes de les declaracions, escoltant a María José Català. Estava pensant que la veritat és que aquesta situació també ha ficat en un
complicat paper a la Generalitat Valenciana, no? Que ha vist com de sobte estava, vull dir-te, un president que està consolidant-se, que està treballant, que acaba de ser d'un congrés, no? Amb un cert poder, no? Que li ha donat Mariano Rajoy, i de sobte té un problema de violència en els carrers complicat, no? Sí, de totes maneres, mira, jo este matí tenia el dubte de si eren una de les dues possibilitats. Era la possibilitat de que el Partit Popular assajara dir al que se mueva li anem a currar fort, que era una possibilitat de que s'estiguera assajant en tota Espanya aquí en València, però després, a mesura que he vist, no és, jo crec que no és això, o almenys no tinc aquesta sensació, perquè d'alguna manera les declaracions que acabem de veure, tant el Antonio Clemente com la consellera, sembla que es desmarquen prou de l'actuació com a tal. Dona la sensació que estan deixant molt soleta a la delegada del govern i, per tant, no sembla una acció de partit programada que també podia haver estat, no? O sigui, podia dir, escolta, davant de la que ens ve damunt, entereu-vos que la policia va pegar fort. Penseu-vos-ho dues vegades. Jo crec que no és això. O sigui, este matí pensava que podia ser qualsevol de les dues coses. Jo ara tinc la sensació de que ha estat una extralimitació d'una persona que no sap absolutament res de lo que és la seguretat pública i de com gestionar a una policia. Que és una persona que tindria que dedicar a una altra cosa, la que siga, però esta, pa esta no serveix. I jo crec que li heu de dir la gent del Partit Popular, perquè entre altres coses és un perill públic esta senyora. Jo no sé si també el director de policia, però esta senyora segur, se li ha de dir, dediques a una altra cosa, senyora. I sou vosaltres el que li heu de dir, pel bé d'este país, perquè si no es farà qualsevol destrossa un altre dia. Que de tus palabras igual, y lo he dicho antes, es decir, tanto una acción de la Fiscalía, y entiendo que estamos cada uno con el Estado de Derecho de intentar hacer lo mejor posible por proteger a los ciudadanos, tanto sea con una denuncia, tanto sea como esas reflexiones que estás haciendo. Si yo creo que ninguno de todos, ninguno, quiere una situación como se ha dado, ninguno. Por eso, en la medida de que se busquen y se depuren responsabilidades y que se llegue hasta el final, pues al final, como se suele decir en estos hechos, es decir, si hay un error, pues habrá que subsanarlo. Si tiene alguien que dimitir, que dimita, es decir, pero que realmente primero vamos a averiguar qué ha pasado, veamos hasta dónde ha llegado y para adelante. Es decir, también es cierto que es posible que todos estos estudiantes, que yo tengo un hijo de 16 años también, y sé cómo piensan, y al final tenemos todos muy claro que esta acumulación de hechos, también podríamos remontarnos a que tenemos 5 millones de parados, que se están poniendo ahora una situación extrema de mucha gente que no tiene trabajo, sobre todo de la juventud. Habrá que preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí cuando se han generado 5 millones de parados, que un 40% son jóvenes. ¿Pero qué quieres decir con eso? Pues como al final... ¿Pero eso no lo vais a arreglar en dos patadas? ¿Qué dijo Mariano Rajoy en la campaña? No, hombre, yo creía que lo ibas a arreglar rápido, esto, que eso era una cosa fácil. Como la luz al final del túnel, que era el tren que venía de frente. Y para eso se hace una reforma laboral, para precarizar más el empleo, para que la gente salga despedida por cualquier tipo de causa y para maquillar las estadísticas del empleo. Y yo, fíjate, que me alegraré que baje el número de desempleados en España, pero ahora no me digáis que de entrada que esto tiene que ver con el otro. No, yo me alegraré que no haya parados en España. Y cuanto antes mejor. Y además, lo decíais, en dos tardes estaba hecho. La confianza de los mercados del capital internacionales con Rajoy era de tal magnitud que nada más llegar, pues esto empezaba a notarse. Pero no salgamos del asunto y volvamos aquí. No salgamos del asunto, pero pues bueno, los mercados ya nos cuesta el dinero más barato que nos costaba cuando estabais vosotros. Es evidente. No, es evidente. Te contaré por qué. Siempre hay un porqué. Y yo me alegraré que el dinero sea más barato y que fluya. Yo creo que las empresas tengan dinero y puedan contratar. Creo que, amén de todo esto, en vez de tirarnos los trastos, que creo que es lo que no se debe de hacer, y tenemos que apostar todos por sacar este país entre todos hacia adelante. Porque lo principal en este momento es que los jóvenes trabajen, que la gente que ha quedado en desempleo tenga trabajo, pero para eso hay que ponerse a trabajar. Rafael, yo estoy de acuerdo que hay que sacar este país adelante. Hoy y hace 6 meses había que sacar este país para adelante. Y hace un año. Con una diferencia. Pero quiero decirte, con esa historia, y otro día hablaremos de la reforma laboral, que yo creía que íbamos hoy a hablar de la reforma laboral, pero bueno, en fin. Hoy no hablamos de mi libro. Quiero poner sobre la mesa también las manifestaciones del propio secretario general del Sindicato Unificado de la Policía hoy. Sí, que es importante. Que le ha llamado cobarde. Le ha llamado cobarde a la al ministro por las declaraciones que ha hecho, pasándoles la responsabilidad, y a la propia delegada del gobierno les ha dicho, oiga, asuman su responsabilidad, dimitan. Sí.
Rafa, ¿cómo ves? El secretario del SUP, lo ha dicho eso, no yo. ¿Cómo ves esta declaración? Yo no. Mañana tener por seguro que vamos a continuar quemando las calles de Valencia. Lo ha explicado. No hay que pedir permiso a nadie para manifestar. Lo ha explicado perfectamente el que las ha hecho esta mañana, se lo has querido en cualquier emisora. La explicación la podemos explicar de cualquier manera. Se ha quemado la ciudad. No, si no es cuestión de quemar, es cuestión de provocar. Pero vamos a ver, yo creo que las cosas tampoco las tienes en la cara del contexto, ¿eh? Esto es lo que se ha dicho. Esto es lo que se ha dicho. Lo dijo ayer pero esto es una lo que persona se ha que lo ha explicado. Pero esto es lo que se ha dicho. Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho? Pues entonces. Y las lesiones. Pues yo estoy diciéndote lo mismo. Primero vamos a ver cómo se van dando los hechos, que se aclare la cuestión de fondo. Y evidentemente, pero entonces convendrás con nosotros que uno de los dos es responsable. O es la delegada del gobierno o es el jefe superior de la policía. Convendré con vosotros que primero vamos a aclarar. Pero uno de los dos es responsable. Convendré con vosotros que primero vamos a aclarar. De todas maneras, yo creo que sí que las declaraciones del Sindicato Unificado de Policía y dels sindicats policials diuen molt a les clares que els policies compleixen ordres. I jo crec que està molt clar el canvi d'actitud. Jo vull insistir, perquè crec que la majoria de nosaltres hem vist comportaments i han hagut este any, en molt poc de temps, comportaments molt diferenciats. Els comportaments del 15M i els comportaments d'ara. O sigui, són comportaments de la mateixa policia amb direcció diferent. Jo crec que això s'ha de deixar molt clar. I per això jo insistís molt en la responsabilitat. Que jo no sabia este matí si venia de Madrid o no. Ara crec que la responsabilitat de la delegada del govern. I després una altra cosa. Un país amb 5 milions de persones aturades llarg és un país que s'està comportant molt bé, molt tranquil, amb una pau social que sembla mentida. És el mínim que pot passar. És el mínim que pot passar. La gent podria estar molt més enfadada. Anava a preguntar-vos si este capítol... Si este capítol, diguem-ne que acabarà, o si penseu que és el començament d'una nova manera de comportar-se, perquè, per exemple, ara mateix a Madrid estava la Puerta del Sol plena, la Gran Via col·lapsada, i hi havia manifestacions de totes les capitals espanyoles. Si és el moment d'un procés, no vull dir com Grècia, però que pot tendir a protestes sistemàtiques en el carrer. Hay calendarizadas ya muchísimas movilizaciones por parte de todos los sindicatos, por parte de plataformas unitarias, y evidentemente esta situación insostenible que se está todavía recrudeciendo mucho más con ese anuncio de esa reforma laboral, que es más un atentado laboral que una reforma, pues evidentemente claro que se va a recrudecer, pero lo que se va a recrudecer es la presión en la calle, pero evidentemente será violenta en modo que la policía actúe como ha actuado los días anteriores, o serán unas actuaciones pacíficas y evidentemente con una desobediencia civil que simplemente lo que trata es de expresar su reprobación a unas actuaciones y a unas legislaciones que van en contra de las necesidades de los ciudadanos, y que si la policía quiere serán violentas por su parte, y si la policía no quiere, como está pasando hoy, la gente estará caminando por Valencia reivindicando y expresándose libremente sin que nadie tenga que sufrir ni un daño físico ni tampoco una detención ilegal, etcétera, al menos hasta el momento en el que hemos entrado al Raonem. O lo que está ocurriendo en Madrid. En Madrid no está pasando tampoco absolutamente nada también antes de que yo entrara en el Raonem. Y en Alicante se había colapsado Alicante sin tampoco haber advertido por dónde iban a pasar las personas, y lo que se está mostrando es una expresión libre de la ciudadanía, que no solamente tiene que ir a votar cada 4 años para expresar su voz, sino que hay que escucharla más, y hay que escuchar, y en vez de estar tapando esas protestas por los recortes con esa brutalidad policial, lo que hay que hacer es escuchar al pueblo y saber qué querían decir esos estudiantes cuando salieron a la calle, y qué quiere decir hoy la ciudadanía cuando está solidarizándose con una causa que creen suya a todos, porque a todos y a todas, en todas las comunidades, se nos están recortando derechos, servicios públicos, que es a lo primero a lo que han ido. ¿Por qué? Pues sobre todo porque se aprobó en la anterior legislatura, pues una medida que fue la de la reforma constitucional, que nos entró por la puerta de atrás, que no fue preguntada a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que lo que hacen es poner el déficit como la cuestión primordial que nos atañe económicamente a la ciudadanía. Y resulta que no, que lo primero es atender las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y a lo mejor, si el Partido Socialista y el Partido Popular hubieran querido que nos hubiéramos manifestado con nuestro voto para saber si queríamos esa reforma o no la queríamos, pues a lo mejor hoy nos
estaríamos donde estamos, que estamos poniendo el discurso con el tema del déficit por encima de todo cuando es una falacia, cuando aquí lo primero debería de ser ver si con ese endeudamiento realmente lo que estamos haciendo es pagar los servicios públicos o lo que estamos haciendo es pagar pues algunos derroches como lo que hemos hecho aquí en el País Valenciano, que hemos pagado unos despilfarros, estamos pagando. Yo creo que, como muy bien decías antes, que no era la conversación de lo que... Al final, los estudiantes no salen por un problema del colegio de la calefacción, salen por otros muchos más problemas. Es decir, es que al final hacemos un tutum revolutum, es decir, no, la realidad viene de, lo mismo. De los 5 millones de parados que se han generado anteriormente por haber tomado las medidas necesarias... El contexto no es solamente por un elemento. No, el contexto son muchos contextos. Evidentemente. El contexto es que hay un desempleo elevadísimo, claro, como muy bien Son pares está la Tour, la seva família té problemes, els que treballen els hi han baixat el salari, en problemes que els poden tirar, però això genera una... I a més hi ha un altre factor, O sigui, a més, tots tenim un telèfon que ens connecta automàticament als altres, tenim possibilitat de connectar. Abans l'única que estava connectada era la policia. Ara tots estem connectats. Home, és que via Twitter i via Facebook ha arribat Twitter, les notícies. Via WhatsApp, Entonces, això canvia molt les relacions la mobilitat de les persones, etc. Però estaràs conmigo que entre tot el que tenim és que buscar les millors solucions i calmar aquest tipus de situacions perquè no vayan a més i aconseguir tots els logros que se tengan que aconseguir. Pero con diálogo. Claro, pues dialoguen con Juan Sánchez de León y depuren las responsabilidades. Pero al final... Es que está tirando balones fuera usted cuando está el Partido Popular gobernando y es quien tiene la última decisión política de todo lo que ha ocurrido estos tres días. Parece que usted venga aquí a representar a un partido que no está gobernando en ningún lugar. No lo entiendo. No, ni juego al fútbol para tirar balones fuera, ni sencillamente estoy excusándome primero porque, entre otras cosas, las imágenes están ahí y podemos ver y podemos opinar de lo que ha sucedido, pero antes de que se ha llegado ahí, ha habido otra serie de situaciones, y sigo diciendo, yo, ni cualquier persona, puede entender que la situación que se ha dado sea concebible. A partir de ahí, podemos empezar a hablar de lo que queramos, es decir, vamos a buscar entre todos una solución que evidentemente sea de una mano tendida. Pero Rafael, a nadie le gusta, evidentemente, Dos cosas, una muy ligera, porque el otro día parafraseaba tu presidente Rajoy y mi presidente de gobierno, aunque yo no lo haya votado, lógicamente, a Churchill cuando decía sangre, sudor y lágrimas. También hay que parafrasear a Churchill cuando decía, al gobierno se viene llorado, es decir, se viene a gobernar. Y usted lo ha elegido para que gobierne. No me cuente lo que había atrás, porque lo que había atrás ya no están. Están ustedes para gobernar. Esa es la primera cuestión. Es decir, acuérdate de esa máxima. Al gobierno se viene llorado. Y yo voy a contarte, quiero expresar dos ideas. Mira, en el último mes ha habido manifestaciones en Valencia. Hemos tenido la manifestación por la calidad de la educación y contra los recortes. Las manifestaciones de los estudiantes. Las manifestaciones, perdón, los cortes también del personal sanitario. La manifestación de los recortes del salario público con más de 120.000 personas en la calle. Y la manifestación de este domingo pasado por la reforma laboral. Y no había habido incidentes de ningún tipo. La gente sale a la calle a defender sus derechos, lógicamente. Y no ha habido, quiero decirte, y no se está crispando el país, sino que la gente está defendiendo en la calle lo que cree que es justo y que entiende que medidas como la reforma laboral nos retrotraen a el siglo, no 19, sino al siglo 18. Por tanto, desde esa perspectiva, no pasa nada. Que la gente ocupe la calle y la ocupe pacíficamente para defender sus derechos, me parece que es lo más normal en una democracia. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, pues entonces, desde esa perspectiva, no conviene violentar la situación, no conviene violentarla por aquellos que tienen los resortes del poder. Y esta es una cuestión que debe hacer reflexionar, porque no ha habido incidentes en esas manifestaciones para la actuación del otro día. Y ahora con un tema que toca otra mica de Isabel, un lapsus. A mí es que me ha gustado lo de Churchill, es decir, es que es verdad. Pero aquí el único que ha ayudado durante muchos años recordando la historia pasada ha sido el Partido Socialista. Resaltar una cosa que vaig veure ahir, que ho he vist personalment i m'ho han contat moltes persones. La policia, i jo no crec que siga una casualitat, utilitzava sobretot els escuts
no per a defensar-se, sinó per a defensar-se de les càmeres. Tapava a la gent quan l'estava por bueno, echar. Bueno, és que se pegó a periodistas, ¿eh? Una, a mi m'agradaria comentar... De una comentar... manera molt clara, sí. Sabien perfectament que hi havia gent amb els seus aparells gravant i estaven tapant. I això no acostuma a ser a una cosa que apareix... democràtica. Eh? A mi m'agradaria introduir ese tema perquè... Jo no sé vosaltres, però a mi, personalment, com a persona i com a ciutadà i com a periodista, m'ha sobtat veure en algunes imatges uns certs comportaments que denoten una mica de manca, manca democràtica. Vull dir, i vosaltres esteu parlant dels càrrecs, però a mi m'agradaria veure unes imatges que ara, si el realitzador les troba, és sobre, diguem, una mica agressions una mica absurdes. No aquella càrrega policial que es produís en un moment d'empenta, sinó aquell moment puntual en què passa un policia i a una persona que no està fent res la colpeja. Vale? Aleshores, són imatges que hem pogut veure en el YouTube. Al... Sí, anem a veure-les. Per exemple, no? Vull dir-te, estan les imatges i este xic, bam, per exemple, les ulleres, no? Hi ha habido una provocación, vamos. Claro, vull dir-te, és que dona la sensació en alguns comportaments, sí, i jo també es vaig poder... ¿Qué necesidad de brutalidad hay ahí? ¿Qué necesidad? La estamos viendo claramente. Venga, vamos a depurar responsabilidades. ¿Quién tenía la última responsabilidad política de esto? Lo estamos viendo claramente. Sí. Estes dos xiques, que estas son unas imatges que han corregut bastante, ¿no? Que estaven els dos xiques abraçades i que després, efectivamente... La famosa frase... No tienes cuerpo no tienes ni, cuerpo, de puta, ni para puta. Eso es un comentario de un funcionario. Y algunos comentarios que me han fet a mí de que les mans se'ls n'anaven una mica más algún que altre policía, ¿eh? Y alguna coseta d'eixes que a mí me sembla que pues yo creo que sí, no. Yo digo porque yo creo que los hechos individuales no se pueden tampoco una persona no es cataloga un colectivo a valorar como una situación en la cual cientos de hechos individuales no se pueden, pero no el se que pueden, pasa el no que se pasa concluir es que como un hecho colectivo. Ahora, yo creo que determinadas directrius permiten, jo no vaig a dir que estimulen, però permeten, no prohibeixen o no controlen determinats comportaments. Les persones tenim una vessant més bona i una vessant més roïna, totes. I, escolta, jo crec que és bo que la part més roïna pues, siga un poquit controlar. I sobretot també les persones, sobretot les persones que tenen l'ús de la força. I a mi no me da la sensació que no està clara. Hoy ha habido una decisión política clara de que hoy ya no se cargaba. Pero evidentemente porque ya ha habido un momento en el que la lógica y el sentido común ya llamaba a decir si hoy también hay cargas policiales, hoy ya entonces somos portada, pero portada mundial. Y evidentemente cuando no ha habido esa decisión política lo estamos viendo claramente. Y lo estamos repitiendo. Y cuando ha habido otra decisión política o una dejadez de funciones, ha sido cuando se han producido las extralimitaciones. Yo no. Sí, con lo cual, no sé, o sea, estamos divagando sobre el mismo tema cuando está claramente... Yo creo que, Esther, que eso está claro, pero las actuaciones a las que te referías tú, en este caso de comportamientos individuales, deben de depurarse también. Debe de actuar, es decir, aquí tiene que actuar o la propia policía de oficio, la propia delegación de oficio, y en última instancia, si no lo hace ni uno ni otros, el síndic de Greuche, si es que sirve para algo, que yo creo que sirve para algo. Porque ese tipo se sabe quiénes son y se pueden identificar pero, y se pueden tomar medidas. Ya una cosa no, no se identificarán con el número que tienen obligación legal de llevar pero el número. Que ninguno lo llevaba. Pero bueno, con estas cámaras, con estas imágenes, se puede identificar y la propia policía lo puede hacer porque tiene instrumentos por encima de lo que nos podamos imaginar para saber quiénes son. No, sí, pero yo os fui a la pregunta, si la pregunta hacer, que nos deía un Twitter que nos deía, es que, claro, que pensan en los políticos si el seu fill fuera el que está contra un claro, coche, yo sé, ¿no? Absolutamente, claro, decir, de acuerdo con lo que dice el Twitter. La violencia es de esa persona en concreto, efectivamente, el cos policial... Perdona, no el político, ¿qué pensaría el policía que hace eso si... Tiene hijos y si su hijo lo sufriera. Que perfectamente podría pasar. Que podría pasar. Lo pensaría? Que deia un dirigent de alumnes este matí. Claro. Però és cert, una altra cosa que, que en els, a l'hora de donar directrius és que qui du la policia té una obligació legal d'estar identificada. No hi havia un sol policia que duguera la identificació visible. I quan li preguntaves, si te descuides, t'arreaven, eh? Uh-huh. Bueno, nosaltres hem estat al carrer també a preguntar als ciutadans de València què pensen de tot el que està passant a la ciutat, del que va passar ahir i d'estos últims dies, i ens responien això. Hombre, lo de la guerra policial no me parece nada bien, pero bueno, también a veces hay que tomar medidas, ¿no? En algunos casos. Me parece un poco desmedido, ¿no? Actuar de esa forma con chavalines, la mayoría de ellos, y...
no lo veo lógico. La actuación policial ha sido desmedida, eran críos, no estaban haciendo nada malo, nada más que manifestarse y reclamar sus derechos. Si se manifestaran convenientemente, no arremeterían contra ellos, porque realmente considero que es una falta de educación como lo están montando. Pues me parecen barbaridades. Piden que lo que creen que les corresponde y los otros veo que cargan mucho. Porque aguantar una muchedumbre enfurecida, digamos, eso no es una buena tarea, ni para la policía ni para ninguno. Hombre, yo las imágenes realmente no las he visto, lo he escuchado por radio, entonces parece ser que sí que han abusado un poco de poder, y a mí cualquier abuso de poder me parece bastante malo. Entonces tendría que haber visto si realmente, yo pienso que los estudiantes lo han hecho de forma pacífica. Pero tanto de un lado como otro, si emplean la violencia, pues eso genera más violencia. Un poco fuerte, ¿no? Que le estén pegando a los niños y las imágenes que han salido, me parece un poco fuerte. Pues escoltem, ¿no? Les opinions de alguns veïns de València, hem pogut escoltar també opinions de tot, en tots els sentits. Per últim, m'agradaria, i sí que m'agradaria tocar també una mica el tema de la reforma laboral, per a que els nostres convidats d'avui no se'n vagin sense poder parlar de la reforma laboral, que també és un tema molt interessant. Lo dejamos para otro día, porque la reforma laboral tiene mucho interés. No, però parlem una estoneta, m'agradaria. Sí, per últim, quin aprenentatge hauríem de fer com a societat dels fets que han passat avui, que poden acabar, no acabar, però en tota situació, també fins i tot error, n'hi ha un aprenentatge. Quin seria l'aprenentatge que hem de fer? Pues yo creo que una de las frases que se han escuchado de los ciudadanos de Valencia creo que tiene la clave, ¿no? Y es que no hay que permitir nunca el abuso de poder, no hay que permitir nunca el abuso de poder y hay que reivindicar lo que es justo y además estamos en un Estado de Derecho democrático y evidentemente lo que no se puede permitir es que ante una falta administrativa o ante una falta leve alguien se extralimite y te pueda pegar. El hecho de que te puedan pegar o puedas sentir miedo cuando sales a la calle a reivindicar tus derechos o simplemente a transitar por las calles de tu ciudad es algo que a lo que ningún ciudadano tiene que estar dispuesto a pasar por ello. Rafa, ¿quién ha presentado alguien detrás de eso? Yo creo que lo primero que antes de que se pueda volver a producir una historia semejante a esta, que lo que sí que realmente que haya más mano tendida, que haya más conversación, que hablemos muchas veces más de lo que hablamos, que contrastemos cuáles son realmente lo que nos motiva a estas situaciones y que le busquemos soluciones y que inclusive antes de salir a la calle, y si hay que salir, sale porque estamos en un Estado democrático y todo el mundo tiene derecho a manifestarse y sobre todo la gente joven que realmente que es nuestro futuro, que es realmente quien tiene que llevar este país hacia adelante cuando nosotros estemos en donde hoy ya estamos, pero que ellos están buscándonos el relevo, pues lo que tienen que aprender es que con una mano tendida y no con un palo podemos llegar bastante más lejos. A veure, aprenentatges jo crec que n'hi ha diversos. Aquelles persones, aquells joves que han estat en el carrer, jo crec que és un aprenentatge, jo crec que se pot aprendre de quasi tot, sempre que pugues viure. Aquelles persones que els han pegat, que han estat en el carrer lluitant contra uns retalls, crec que aquest aprenentatge és que és bo treballar per a millorar la societat. I és un aprenentatge important en una societat espanyola. I després un segon aprenentatge que jo crec que ha d'aprendre el Partit Popular, que ens fiqui, per favor, a persones que sàpiguen fer la feina. Que ho facin, però que ho facin dignament. Perquè jo crec que això, l'aprenentatge, és que no podem tenir persones que no són capaces de dur amb un mínim de qualitat, sense entrar en ideologies, en un mínim de qualitat, la seguretat d'un país, perquè ens duen a una desfeta. Y otras cosas. Una primera, la imagen impresionante que ya la había visto de las dos niñas cuando están siendo golpeadas por la policía y cómo una protege a la otra. Es decir, esa solidaridad que han demostrado los estudiantes, los chavales jóvenes, debemos todos sacar la lección importante. Han sabido movilizarse por aquello que consideran que es fundamental, que es su educación y su formación. Y han sido solidarios, no solo con compañeros estudiantes, sino con el resto de la sociedad. Una segunda cuestión. Si esto ha sucedido es porque hay recortes en el campo educativo de una manera tremenda. Y eso es lo que no puede ser. Decía el presidente de la Generalitat, el señor Fabra, en una declaración, dice, yo entiendo lo que pasa, si mi hijo fuera con una manta, yo saldría a la calle. Pues evidentemente, le han hecho caso los chavales. Y han salido a la calle reclamando mejores condiciones educativas, no solo las que en este caso suponen calefacción, etcétera, sino también las cualitativas relacionadas con la educación que han sufrido por los recortes. Y una tercera, la inutilidad se paga.
que dimita la señora Sánchez de León y se dedique, que estoy convencido, a muchísimas cosas. Es un abogado y probablemente podría llevar un bufete de una manera excelente. Yo, con un lapsus, yo quisiera que comentaras qué recortes la educación así directamente te lo ha sufrido. Sí, sí. Dime. Mira, vamos a ver, no solamente eso. No, separado del tema salarial de los profesores. Que es importante. No, evidentemente. Yo, ya lo he dicho, yo puedo estar de acuerdo con ese recorte, no. Pero independientemente de ese recorte... Uh-huh. No, la calefacción es evidente. Calefacción. Pero luz. Que no se ha recortado, que no luz. Se ha recortado. Que, hombre, que no. Que no se ha recortado. El mayor recorte es el impago. Ese es el mayor recorte. Pero no se ha recortado. De los mayores que estamos sufriendo en el país valenciano. Cuando se hacía falta. Los impagos millonarios. El recorte es cuando algo, evidentemente, se elimina. Que hay, el recorte. Que hay institutos que no pueden, tampoco tienen luz. Por supuesto, no tienen ni para tiza. Que no tienen para nada. Vamos a ver. Pero vamos, que es así. Rafael, piensan en una cosa. Es verdad, Si no se le paga a los centros, si tú no le pagas la transferencia... Yo lamento que no sabelo, hubiera traído el listado. Si no pero, se pagan las ayudas pero, a pero, primero, Rafael, si no pagan las transferencias, no se puede pagar evidente, la calefacción, no se puede pagar el alumbrado. Nadie va a negar eso. No se puede pagar. Pero no me has contestado dónde están los recortes. Sí, los recortes están que no se pagan. No. Eso es una situación que evidentemente nadie cree. No, pero no me digas que es como... Pero un recorte Vela, como una tensión de tesorería. Recorte. No, yo mira, no voy a en el Ayuntamiento de Valencia, recorte del 15% en cuanto a todos los temas de limpieza en todas las escuelas públicas de la ciudad de Valencia. Que supone que padres y profesores tienen que coger la escoba. Con datos, si quieres, te puedo decir hasta alguna escuela. Porque unas de mi barrio, otras de por ahí. Alguna escuela, es que el problema No, te puedo decir alguna que me sé. Una situación pero es que muy todo, concreta pero vamos para a ver. Magnificar. Pero las manifestaciones por la educación no pública no habrían sido como fueron sin precedentes de los miles de personas que salieron a la calle si esto fueran hechos aislados, por favor. Es que estamos faltando ya la realidad. Que no se cubren las bajas del profesorado. Que hay chavales que no tienen, desde hace tiempo, que se pone el profesor enfermo por el motivo que sea, una larga baja y pierden la clase de inglés, matemáticas, valenciano o lo que sea. No se cubren, van en peor situación. Tienen que competir. Magnificamos la situación para dar cobertura a una situación. No, perdón, es la realidad. A partir de ahí... ¿Tú te crees que la educación funciona perfectamente? Y ahora te hablaré de los colegios de los que no hablo, los centros concertados. Tampoco se les paga. Una situación en la cual podemos entender que no es del todo... que funcione perfectamente, no quiere decirse que hayan recortes los cuales... ¿Tú crees que los niños valencianos, por favor. Los chavales valencianos, genéticamente, tenemos un gen que somos un poquito más tontos que el resto? No. Pues si tenemos la mayor tasa de fracaso escolar de España, 4 de cada 10 chicos y chicas no acaban sus estudios obligatorios, ¿a qué se debe? Pregúntenle a tu partido político cómo hizo la educación. ¿Tienes que ver la educación con eso? Sí, si el otro día el Partido Popular votó en contra de la plena escolarización de 0 a 3 años, por favor. Si la educación es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana, gobernada por vosotros 16 años. El sistema educativo no. La educación competencia exclusiva. La educación pública es cierto que no se la podemos echar en cara. Vamos a hablar de los colegios. Pertors, que si no nos enterarema. Vale, Joan, es el mismo aquí en la Comunidad Valenciana que en el País Vasco. Claro. Y en Euskadi el nivel de fracaso escolar 14%. Es la tercera parte, iba a decir que el de aquí. Claro. Entonces no me digas que el sistema educativo compara con Navarra. O sea, depende la de lo Comunidad que ponga. Valenciana tiene un fracaso escolar que está en la cola de toda España. Algo pasa aquí. Pues porque se fomenta la educación, pero la educación privada y la educación concertada, no la educación pública. Entonces, claro, ahí es donde está el problema. La concertada, evidentemente, porque los impagos llegan a tan largo que llega a todo el mundo. Pero los primeros a los que se ha pagado también ha sido a los centros concertados, no nos olvidemos. Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Bueno, pues no nos va a donar temps a hablar de la reforma laboral, porque tireu el tema, pero un altre dia, però en places mateixos, a parlar de la reforma laboral. Però sí que m'agradaria que valorare una mica la proposta de la COE, que deixi avui, sobre aquella persona que rebutge un treball que estiga en el atur, que es quede sense el... Dos cosas, sí. Rápidamente. Es decir, eso demuestra lo que el señor Feito... Rafa Rubio estaba ya, intentando hablar más de que yo acabara y ya estaba. Es que habría que preguntar al señor Feito de dónde cobra y qué empresario es. Eso es lo primero, el que habla, el que sale diciendo tal. Porque claro, aquí hay mucha gente que se pone la chapa de empresario. Y de empresario nada. Es decir, pues no ha tenido una empresa en la vida. Es decir, que este tipo de cosas hay que verlo. ¿Qué distinguir entre empresario de verdad, al que yo apoyo, de los comisionistas...
y de otros que se digan otra cosa. Bueno, el señor Feito ha dicho una cosa que además falta la verdad. En este país, cuando uno rechaza dos posibilidades de empleo, pierde el derecho al desempleo. Cuando uno rechaza acudir a un curso de formación, pierde en este caso la prestación de desempleo. Pero yo, ya que el señor Feito está ahí, le digo que a los que él conoce, que son tan buenos empresarios, vayan a Laponia, instalen las empresas y luego que no se preocupe que irán trabajadores españoles a las empresas que los amigos empresarios del señor Feito o comisionistas instalen en Laponia. Yo al señor Feito le quisiera decir que sería bueno que en España hubieran mejores empresarios. Sería bueno, porque yo creo que los empresarios, y cuando me refiero a empresarios me refiero a cooperativas, me refiero a todas las empresas, en España hay mucho empresario que no tiene ni idea de lo que es una empresa y no utiliza más la empresa que para su propio negocio, y lo único que le interesa es hacer negocio y que la empresa se caiga y se muera lo antes posible. Entonces, al señor Feijóo, que se dedique a mejorar la formación y la preparación de los empresarios. Qué buena falta le hace este país. Y coincido con la ministra Ana Pastor. Yo creo que cualquiera de los dos, y yo te lo digo porque yo me dedico a la empresa, ¿alguno de los dos ha sido empresario? ¿Eh? ¿Alguno de los dos se ha dedicado a la empresa? No. ¿Empresario? No, yo no he sido. He trabajado en empresas, sí, pero no he sido empresario. Se entiende por qué habláis con tanta ligereza. ¿Y tú crees que los parados españoles rechazan tantas ofertas de empleo? No, yo no voy a entrar en esa dinámica. Yo no he entrado ahí. He dicho en los comentarios de cómo se dice que son los empresarios. Rafael, evidentemente, yo defiendo al empresario. Lo que no defiendo es al señor Feito, ¿eh? El señor Feito no es empresario. Yo defiendo al empresario sensato. La mayoría de los empresarios de este país, la mayoría, son sensatos. Que son pequeñas empresas o mini empresas. El 90%. La dedicación del empresario a la gente que está a su lado. Esos tienen mi apoyo. De familia. Esos tienen mi apoyo. Va más allá que el tener o no tener beneficios, sino el mantener un puesto de trabajo. Es un sacrificio que el que realmente pero no ha pasado. Final, pero en no el mismo globo. No, yo no meto a todos en el mismo globo, Rafael, ¿eh? Yo he hablado del señor Feito. ¿Tú le conoces al señor Feito en qué empresa trabaja? No. Pues ya está. Bueno, en cuanto a la medida en cuestión, evidentemente me parece que va en la línea de la que han ido todas las que ha planteado el COE, y bueno, pues en unos casos al Partido Socialista le han gustado más y por eso se aprobó la anterior reforma laboral, y en este caso pues al Partido Popular le siguen gustando más y se quiere, lo único que se quiere no es fomentar evidentemente ni la empleabilidad, ni la productividad, ni nada, porque entonces estaríamos hablando de creación de un nuevo modelo productivo, estaríamos hablando de generar mayores incentivos para las pymes, pero no, de aquí de lo que estamos hablando es simplemente desde el atentado laboral o propuesta de reforma laboral del Partido Popular, estamos aquí hablando solamente de acabar con derechos laborales conquistados hace pues muchísimos años por las luchas del movimiento obrero, para ir todavía haciéndonos que tengamos que ir luchando por aquello que hace unos años era la normalidad. Y ahora lo que nos están haciendo aprender o reaprender es que los derechos laborales vamos a tener que volver a reconquistarlos de nuevo, entonces estamos haciendo una recesión hacia lo que había sido la evolución de la democracia a una sociedad más avanzada en la que los ciudadanos y los trabajadores y las trabajadoras tuviéramos unos derechos que permitieran que viviéramos en eso que se llamaba el estado del bienestar, que ahora mismo no existe, evidentemente. Pues por supuesto, el acabar con eso, el estar hablando de que vamos a hablar de si el derecho a huelga, pues oye, hay que revisarlo, cuando es un derecho fundamental y básico de los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos. Estamos quitándole mecanismos y herramientas a lo que supone la negociación del convenio colectivo, que de eso no se habla mucho, pero se les está quitando herramientas a esa negociación colectiva para que realmente sea eficiente, porque se está hablando incluso de que cuando se acaba el periodo de durabilidad que siempre tienen los convenios colectivos, que se vuelva a renegociar desde cero. O sea, una cuestión ya que roza ya, pues bueno, no es que roce, es que evidentemente estamos hablando de cuestiones que no deberían de caber en un Estado de Derecho democrático. Rafa Pérez, no sabe qué contestar. No, es que claro, es que al final todos los palos vienen para el mismo sitio. Yo también le he tirado el Ya, pero no me he dado por aludido. Es que yo antes. Che, que al final me dará a mí, ¿eh? Antes hacía el comentario de vosotros si habéis estado en la empresa. Pero es que yo, en la misma medida, yo diría,
¿Tú has estado en la empresa privada? Yo he sido trabajadora de empresas privadas, muchísimas. Pues bueno, muchas, pero grandes o negro, pequeñas. Uy, pequeñas y grandes, pues fíjate. Vale, pues mira, yo cuando una situación como la que se está viviendo hoy, cuando la realidad de los acontecimientos superan con mucho el que una empresa que lo esté pasando mal se tenga que apretar el cinturón y participar toda la empresa de una situación que evidentemente nadie la quiere, pero solo cabe una para aguantar, y para aguantar es, y tirar hacia adelante es aguantar como sea. Si a eso se le llama recortar o no recortar, yo lo que entiendo, porque llevo muchos años en el tema, es que al final hay que sobrevivir, mejorando cada día un poquito más. Pero si tenemos que empeorando la condición de los trabajadores. La de porque todos. Estamos hablando de una medida, ¿no? No, la de todos. ¿Esa, en qué afecta a los empresarios? ¿En qué afecta positivamente a los empresarios esa medida que encima ya prácticamente existía? Mira, hay un dato. No, pero si es que no has contestado todavía esa medida, sí, por favor. Sí, te lo voy a explicar, Sí, es muy fácil. Es decir, pues mira, las empresas pequeñas con 5, 6, 7 trabajadores, cuando hay un problema de trabajo y se plantea el que la empresa siga adelante y tiene que despedir, por desgracia, una persona, dada una situación, puede abocar al cierre de la propia empresa. Pero si estamos hablando de una medida muy concreta, la que ha dicho el COE, es que a lo mejor me he equivocado yo. No, pero estabas hablando del hecho de que si una persona no accedía a un puesto de trabajo. Esa es una. Pero si es que era la que nos estábamos refiriendo concretamente. Pues, que se rechazaba una propuesta. Vale, estamos otra vez en la misma. Hay gente, y no de, yo en este momento no te puedo decir que ha sido así, pero sí que lo he vivido, de venir con el cartoncito, es decir, cúñemelo, porque diga que no me estoy de acuerdo. Ay, los 5 millones de parados hemos hecho eso. No, ¿ves cómo lo demagogia? Pero Rafael, los 5 millones han ido a la empresa. Claro, los 5 millones. No, los 5 millones han ido a la empresa. Es decir, ¿han sido los 5 millones? No, pero Rafael, en lo que tú planteas. Entonces, el problema del paro es que la gente está rechazando trabajos. No hagas demagogia. Es que para solucionar el paro, entonces no digáis que eso es para solucionar el paro. No, pero vamos, Esther, yo entiendo lo que. Lo que tú planteas lo entiendo, pero, y estoy de acuerdo. Pero es que el problema es que cuando uno quiere apuntar más a la tele para salir mejor, que sales muy guapa. Aquella gente que haga un uso fraudulento. Pero no es así, no es así. Pero Rafa, el que haga un uso fraudulento del desempleo, yo estoy de acuerdo que hay que actuar contra él. Contra el uso fraudulento hay que actuar. Estamos ahí, pero es que todo lo que está. Las medidas que tú planteas de la empresa. Pero si esas medidas que tú planteas, que yo estoy de acuerdo con el buen empresario, que son muchos afortunadamente, muchos. Bueno. Ya estaban recogidas en el último acuerdo y firmado los trabajadores entre de este la país CEO, es el mejor baluarte que tiene este pues país. Mira, pero se si nota es poco, el mejor baluarte que se tiene nota este poco, país. Eso está en el acuerdo. Porque la renta, mira, hay un dato muy claro, que apareció esta semana, creo. Por primera vez en muchísimos años, al menos en 20 años, las rentas del trabajo se han quedado por debajo de las rentas del capital en este país. 8 es puntos de diferencia. El salario mínimo interprofesional está muchísimo por debajo de lo que marca Europa. De quién se lleva el bacalao en este país, cada vez más. O sea, cada vez más, unos pocos se llevan la mayor parte de las tajadas. Y porque se ha escuchado a la COE. Y no es responsabilidad solo vuestra, ¿eh? Aquí también. Se ha escuchado a la COE para hacer la reforma laboral y no a los sindicatos, si en los trabajadores resulta que son el baluarte. Lo que ha planteado Rafael, esa medida que plantea, están ya en el acuerdo. Los sindicatos serían representativos de los trabajadores si la cuota de participación de los trabajadores en los sindicatos fuera la que realmente que dicen que tienen los sindicatos. Pero la realidad es que los sindicatos, sus afiliados, son tan minoritarios. Pero para ese no argumento no vale, Rafa, ese sí que no vale. ¿Cómo? ¿Cuántos empresarios entonces hay en la COE? Estamos hablando ¿cuánta de los gente? Sí, dime tú cuántos conoces que estén afiliados a la COE. A ver, ¿cuántos empresarios hay afiliados pagando cuotas a los COE? Hombre, que lo mismo, te lo estoy... La misma cuestión. Hay mucho más. La misma cuestión. En este país hay 2 millones de afiliados a los sindicatos. Pero bueno, si al final lo normal es que en una empresa pequeña negocie ya la propia situación, la propia empresa. Yo es que lo de los convenios colectivos... ¿Lo negocian? No es que no me gustan, es que no atienden a la realidad de una situación. No es el mismo convenio en el País Vasco que en Madrid, que en Cataluña, que en Valencia. Hombre, por eso son distintos. No, pero el convenio del metal, al final, tiene una... Te digo, el convenio del metal o el convenio de hostelería, en cada zona de España, tiene una... A mí sí que más queda en 2 minutos, sí, ¿eh? Algo. Rafa, el último acuerdo... No hay tiempo ahora. Firmado por la COE, UGT y comisiones, firmado por los tres, admite las posibilidades que tú estás diciendo. Admite la flexibilización para que las empresas no cierren. Y no ha hecho falta la reforma laboral. Han llegado a un acuerdo los dos sindicatos más importantes y COE. Pero es que la reforma laboral saca Regat
una serie d'elements que havien pactat prèviament els sindicats de la COE. Això és el més greu d'aquesta reforma, és que en el sector de la negociació col·lectiva s'havien arribat a uns acords COE-patronal, patronal-sindicats, que després la reforma laboral s'ha saltat aquests acords i ha arribat a un plantejament més a l'americana, que ahí jo que sóc el patrono, negocio el salario contigo, que eres el currante, i com estamos en igualdad de fuerzas, claro. Home, va, per favor, que esta no se la creu ningú. És evident que el patró té tota la força i el treballador no té, això fa 200 anys que ho sabem. No hem de tornar a començar per escriure la història. Però això no està per a un debat. Claro, bueno, això és un debat. No, no. Pues así, molt bé. Pues vos emplace als quatre mateixos que esteu així esta nit a tornar a parlar de totes aquestes propostes de cara a la reforma laboral, que jo sé que Rafa Rubio s'ha quedat amb ganes perquè pensava que l'anava a parlar més de la reforma laboral. Hoy va de reforma laboral. Ja, parlarem de la reforma laboral. Luego nos lo cambien. Ay, però m'encanta canviar este mes. Així ja, se prepara una cosa i me ponen d'una altra. Els caps de premsa s'enfaden. No passa res. Bueno, moltíssimes gràcies, Joan Ribó, per estar esta nit amb nosaltres. Rafa Rubio, moltes gràcies. Gràcies, buenas noches. Moltíssimes gràcies, Rafa Pérez, per haver vingut esta nit. Gràcies, buenas noches. I moltíssimes gràcies, Esther. Muchas gracias, un placer. En Raonem, i sobretot moltes gràcies a vostès que estan allà a l'altre costat de la càmera, els nostres Raonem fans que s'acompanyen a ser al plató i també a casa, i ens vegem el dimarts que ve amb més informació d'acord amb el que es desenvolupa l'actualitat valenciana. Moltíssimes gràcies per estar ahí, molt bona nit.